Bueno, estamos todos consternados. También voy a mandar, ya que le mandé a toda la familia de sangre, nada más que a ellos, le quiero mandar un beso a Guillermo Coppola. Muy grande, porque si alguien lo quiso, lo acompañó y lo tuvo bien, fue Guillermo Coppola. Yo lo dije toda la vida. Y creo que no hubiese tenido este final, Diego, de haber estado al lado de Guillermo Coppola. Fue asqueroso como muchos oportunistas se quisieron apoderar de Maradona como propio y hablaban por Maradona y vivían de Maradona, ellas y ellos, cuando en realidad la esencia de Diego estaba en Claudia y las hijas y en Coppola. Eso es lo único que podemos recordar si un día escribimos un libro de Maradona. Lo único que tiene valor intrínseco, lo único que tienen los pies sobre la tierra, los únicos que pueden hablar de Diego. Ni los hijos desparramados, no. Esa familia primaria y Coppola. No sé cómo andará Claudia con Coppola, Coppola con Claudia, pero si algo me consta, porque lo quiero a Guillermo hace años y lo conozco, es que fue mucho más que un hermano para Diego. Y les digo más, no es que lo sacó de la droga, pero se la supo administrar para que no se muera. Evidentemente todos estos alcahuetes y genuflexos lo dejaban y se reían de las pavadas que hacía como un monito de circo, porque les convenía, les convino a Maduro, le convino a Chávez, le convino a Fidel. Me acuerdo que me contaba uno, que no me acuerdo cómo se llama, un viejo que andaba siempre con él, el flaco este que andaba con él, que es el que los encontraban desnudos en Punta del Este. Que llevaban la droga en el culo cuando iba a Cuba a visitar a Diego, como una gracia, ¿no? O que llevaban la droga a la Virgencita, cuando iba el de la Virgencita, adentro sí. De la Virgen llevaban la droga. Todas estas son anécdotas que no hubieran pasado con Guillermo, ¿no? Con Guillermo. Cuando Guillermo se fue al lado de Maradona, entraron todos los alcahuetes por los costados, se lo pudieron sacar. Pero mientras tanto, todos los que trabajamos en algún medio, en el deporte, lo que sea, siempre necesitamos a alguien de confianza. Me hace acordar mucho Miguel del Cel con el Oreja, el amigo de toda la vida. A veces tenés que sentarte en un bote a pescar y hablar con tu amigo. No van ni los psicólogos, ni los representantes, ni nada. Y yo creo que Guillermo Coppola fue el hombre que mejor lo llevó a Diego, el que lo destacó y lo hizo lucir. Por eso también este homenaje para él, que le hicieron pagar muy caro eso, porque lo mantuvieron en un anonimato que no merecía de la vida de Diego. A todos nos parece mentira que un superhombre se muera, ¿no? Es como pensar que se murió Superman. Más allá de los sentimientos, no les voy a decir que yo soy maradoniano, ni que me emocionaba con cada palabra de Diego, ni que le festejaba esos dichos incoherentes. Pero, por supuesto, y quieren creer una cosa, yo lo conocí a veces un poquito más que algunos que hablan, porque yo en un momento nunca fuimos amigos, pero sí muy buenos conocidos, y nos hemos cruzado muchas veces. Siempre cuento una anécdota que habla de el gentil hombre que era, pero bueno, no es momento para contar anécdotas. Simplemente digo que hay que procesar, aunque a muchos no nos importe demasiado el hecho del futbolista, el duelo de la figura. Más o menos, esto se equipara a la muerte de Gardel para los argentinos. Y un poco más también. Pero les juro que en 35 años de radio nunca me sentí tan raro haciendo micrófono porque no sé qué decir. Porque a uno le parecía que esto no iba a llegar nunca. A pesar de que ya lo habíamos velado. Cuando había engordado 100 y pico de kilos, estaba pelado. Ya ahí decíamos, bueno, hay que prepararse para, porque siempre en los medios uno se va preparando para la muerte de los famosos. Todos sabíamos que ya no daba más. No daba más su cuerpo, no daba más. Eso también viene bien para decirle a los chicos que dicen que la droga no hace nada. La droga te mata y de la forma más ruin. La droga es una mierda enemiga que se te mete adentro y te va comiendo como un alien. Y aunque seas Maradona, te morís por la droga.
porque Diego se murió por la droga. Pero bueno, no sé qué sentiremos más tarde, no sé qué sentiremos esta noche y no sé qué sentiremos mañana. En principio, esta noche voy a hacer una editorial hablando de él en el programa de A24, pero hablando desde otro lado, a lo mejor, porque como no conozco el fútbol, no me gusta el fútbol, detesto el fútbol, me parece una porquería, seguramente va a servir lo que yo diga del hombre. A lo mejor, qué sé yo. Pero yo siempre decía, alguien puede ser mal padre, alguien puede ser mal hijo, alguien puede ser adicto, alguien puede ser mal amigo, alguien puede ser mal hermano. Y a Diego le pasó que tuvo que recorrer todos esos caminos. Y a pesar de eso fue Maradona. Y por eso está muerto joven. Entonces realmente es extremadamente lamentable que ese pibe no esté vivo. Con respecto al jugador, murió hace años. Pero que ese pibe no esté vivo porque lo queríamos todos. Así que bueno, esto es lo que puedo decir. Ahora vamos a la tanda. Y seguimos pensando porque no hay otra noticia más que esta hoy. Y bien merecido lo tiene.